Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Deporte Rey. Estas son las noticias más importantes del día. Edwin Ordóñez será el árbitro encargado de la semifinal de vuelta. El día de hoy la CONAR emitió un comunicado donde designa a Edwin Ordóñez como el árbitro principal en el partido de vuelta entre Sporting Cristal vs Melgar. Esta decisión no ha gustado mucho a los celestes, ya que consideran perjudicial que un árbitro relacionado a Alianza Lima sea el que decide en este encuentro crucial por el torneo nacional. Siguen las salidas en la U. Universitario ya empieza a prepararse para el torneo del próximo año y los cremas ya están armando el plantel que buscaría el título nacional de 2023. Ayer se confirmaron la salida de Alonso y Barreto y hoy se sumó Guillermo Larios y Rodrigo Vilca, quien había llegado en calidad de préstamo desde el Newcastle de Inglaterra. Por otro lado, se especula que Alexander Zúcar estaría cerca de renovar contrato y así seguir una temporada más con los Berengues. ¿Ustedes qué opinan? Canchita González muestra su amor por Cristal. El día de hoy unas declaraciones de Christopher González generaron polémica en el medio local. El actual seleccionado nacional menciona que le guarda cariño a la U por ser el club que lo hizo debutar, pero su corazón y mente siempre está con Sporting Cristal, por lo que si un día vuelve al Perú solo sería por los celestes. En Universitario, en lo cual también estoy agradecido porque es un club en el cual debuté. Bueno, uno se vuelve a enamorar también en la vida, ¿no? Y para mí, en ese sentido, creo yo que en Sporting Cristal tengo un cariño muy grande que queda también guardado también en la mente y en el corazón. El Puma ataca con todo a Alianza. El día de hoy, Luis "El Puma" Carranza emitió fuertes declaraciones al ser consultado sobre la negación de Alianza Lima para que Juan Reynoso pueda ver sus entrenamientos. Esto es lo que respondió. Va a quedar el apoyo, ¿no? Lamentable ahí cuando hay un equipo que vive de resentimiento y vive de otra manera, esto no puede pasar. Como siempre han sido, ¿no? Lloran para todo, lloran para jugar, lloran para que los apoyen en el fútbol, por eso el fútbol se tiene que jugar limpio. El fútbol es para jugar limpio, pues es un deporte limpio. No, cuando ellos quieren jugar a la hora que quieren, ponen a los árbitros que quieren, eso no es así. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor dale like y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte, que me ayudaría muchísimo para seguir subiendo este tipo de contenido. Nos vemos, hasta la próxima.